Bueno, vamos, vamos. Adelante, señor. Buenas noches. Buenas noches. De nuevo, no es la repetición. Vine de nuevo, me arrepentí de por eso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vino de nuevo? Me quedé pensando. ¿En qué quedó pensando usted? En lo del clásico. ¿En lo del clásico? Sí. Pero el equivoco lo tuve yo, compañero. ¿Sí? ¡Seguro! Sentí el barullo aquel que era cosa barba y salí. Digo, ¡pah! Se viene la caravana de Peñarol, digo. Y me iba para adentro y una vecina afuera. Dice, ¿qué le pasa, vecino? No, me voy, vienen estos. Viene la caravana de Peñarol, me voy. Dice, no, no. Y mira que, pero ¿y de qué era que se venía que una cosa barba? Y digo, esto quién sabe qué va a pasar. Y le digo, le pregunto a la vecina, vecina, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice, ¿usted sabe qué? ¡Un robo! Dice. Digo, ¿cómo? ¿Me voy para adentro si no después vienen los subas que suben y me llevan a mi café? Dice, no, vecino, pero usted no sabía que había elecciones hoy. Se olvidó con la lluvia, que hacía tanto. ¡Me olvidé! Tres meses que me llovía. Y acosté a Verbena, dice, el nieto hizo un robo. Digo, pero ¿cómo va a ser robo? Y usted gritando en la calle, sí, sí. Ah, no, yo me voy para casa, digo, está mal. ¿Cómo voy a estar ahí? Después vienen los cumbas y todavía te llevan para adentro. Dice, no, usted está equivocado, no me entiende nada. No me entiende. Fue en las elecciones que el nieto enterró un robo. Pero mire usted. Para de acuerdo, usted andaba en la caravana. Andaba en la caravana con esa misma pinta. No, porque la camisa me la dio Luca. No le dio ayer nada. Ayer me dio la camisa. No. Usted andaba con esa misma pinturita, andaba. Usted me está engañando a mí. No, el pañuelo sí porque lo tengo ese tiempo. Ah, sí. No lo cambié. Y tengo los azules también, ¿vio? Sí. ¿Vio por los azules? Pero, tengo los azules también. Todos tienen derecho. Todos tienen derecho de equivocarse. Uno los azules no lo reconozca, pero el pantalón sí. Que uno reconozca que se equivocó y pida perdón. ¿Está? Bueno, y después tú, ¿ves? Sí, no le voy a regalar la bebida. ¿Lo creí que sabe qué? Sí. Que usted era de los que vienen a escuchar las conversaciones para después salir a repartir, que esto y que aquello. Pero si va a comprar algo, vamos a atenderlo, ¿me entiendes? Vamos a atenderlo. ¿Con qué le sirvo? ¿Esto que sí, con hielo, si no me pongo muy loco. Si pongo puro, me pongo loco. Sí, me pongo. Perdona que la cantina recién empieza y nos faltan muchas cositas. ¿La pinza? Sí, nos falta la pinza. Pero esto se va a arreglar todo, no se va a poner. Con el tiempo. Usted, sí, me acuerdo cuando agarraba los rieles a mano. Dios, no, no me hable. ¿Usted no trajeron los ingleses, el ferrocarril aquí? No, a mí no. Escúcheme una cosa. Sí. Qué cosa difícil todo hoy en día. Porque es lindo pedir perdón, Perdón. Sí. Si uno se equivoca, que pida perdón. ¿Y se acuerda por qué le digo? ¿Se acuerda cuando Bordaberry se le arrimó a la calle y le dijo? ¿Qué? ¿Los dos juntos? ¿Se acuerda? Sí. Los dos juntos los vamos. Concertación. Yo voy a ser uno que me gusta la concertación. Y ahora es al contrario, dice, yo me equivoqué y soy el culpable de todo. Sí, pero vio el pelado de la concertación, igual. Bueno, el alcalde ese de Montevideo, no salió nada. Sí, sí. Salió el de acá, también tiene poco pelo. Está bien para los pelados, vio. Y está pelado de pelo, ¿no? De pelo. Acá no. ¿Y algún otro va a tomar una cosita o voy a escuchar en la vida? Entonces, ya así las cosas, ¿me entiendes? ¿Entiendes? Acá no. Acá no. ¿Viene a tomar agua? Yo qué sé. ¿Cómo? Esto me parece. Es atleta. Si es deportista no puede tomar nada. No, si es deportista no puede tomar nada. Y léate. Seguro. Todos tenemos un equivoco, ¿me entiendes? Porque yo me equivoqué de usted en la caravana, de Ñato los otros días. Sí, no era. Y es bien parecido. Sí, parecido. Y es bien parecido, pero no era. Bueno, más caro. Y nosotros, la camisa me la trajo Luca después. Y nosotros también. No sé si la había usado. Escúcheme una cosa. Pero bueno, nosotros también estamos equivocados nosotros.
¿Entiende? Porque acá usted tiene varios invitados. Sí. Y no vi, y no pueden seguir escuchando bobadas, ¿me entiende? ¿Me entiende? Entonces vamos a hacer lo siguiente, yo me quedo de cantinero y usted pasa para el otro lado y se hace cargo de presentar a las personas que hay presentes, ¿me entiende? Pero vos me invitás a tomar una a la atleta. No, no, a los chiquilines, a todos estos chiquilines que están acá, los invitamos, pero él no. Él no. No. Pase, anda, pase. Yo me voy, me puedo ir para la izquierda suya. Pase, venga. Le voy a dejar la derecha. Permiso. Aquí ve. Quedó lesionado de la lucha. Quedó lesionado de la lucha. ¿Qué nos pasa, amigo? Sosa, un gusto saludarlo. ¿Qué pasó a usted? ¿Y qué quiere? La paliza fue grande. No hemos recuperado todavía. Pero yo me encantaba. Usted sabe la cosa que estoy triste ahora. Sí. ¿Por qué? Era, no, teníamos los momentos de escuchar cosas lindas y de reírnos también, porque ¿cómo no nos vamos a reír? Me acuerdo cuando decían, la basura se va a terminar, dice. Se va a terminar esto, se va a terminar aquello. Y la basura se terminó. Claro que el geniato no entró todavía, pero le vamos a decir, mire que esto así es. Y el amigo Pedro, la basura no se va a terminar, porque hay que acomodarla nada más. ¿Ah, sí? Y la basura siempre va a seguir existiendo. A la madre. Pero bueno, hay que dar tiempo al tiempo. ¿Y cómo le fue a usted? Y más o menos, usted sabe que... ¿Pero entramos en la carrera o no entramos? Y bueno, algo entramos. ¿Ah, sí? No nos dio para definir, pero... Bueno, pero lo felicito, porque siempre hay que ir suave en esto. Mire usted, el nieto se dedicaba a hacer cuentos. Y ahora es político. Por eso que usted cuando me invitó para venir a este programa, dije, pero ¿qué voy a hacer? Pero me la voy a jugar, y para elecciones que vienen, me tiro el candidato. Y más que ya no va a tener pelo, y anda, el pelado se lo queda. Claro que sí. Ahí está la cosa. El pelado, el Montevideo. Y bueno, y hay que ser gracioso en la vida a veces. Pero seguro que sí. Va a tener gracia. Bueno, ¿y usted qué va a hacer de su vida? No, yo le iba a preguntar a él si iba a seguir corriendo. Él ya dijo que está cansado de correr. Y corrió y quedó atrás. Tenía que haber corrido con la camiseta de Barrio Cruces. O con la camiseta de Nacional. Blanca. Si se pone la camiseta de Nacional, yo no libre. Bueno, vamos al grano. Pedro, antes de hablar un poco más contigo, no lo invito a tomar nada. No, yo no lo invito. A los muchachos los invité. Amarrete. No lo dejan. No. Gracias.
myself in the darkness to Federation, leading on us through. I have carried this